Sergio, mira, el apellido Carlos, tu apellido, específicamente el apellido Carlos, eres Carlos Pichardo, pero el apellido sí. Carlos, ¿en algún momento de tu vida ha sido un peso para ti? Me refiero a, de repente, pues, desear hacer cosas en tu carrera que no necesariamente vayan en consonancia con los criterios de tu familia. Está medio dark la pregunta. <laughs> pero sí, porque. No, pero mira. Tú has explicado muchas veces. Eh, eh, hice mi tarea, vi muchas entrevistas y sí. en un momento hablaste, no, mi papá era así, así, tu mamá, sí, que sí, cualquier sí, cosa claro. te llama. Mira, no diga mucho coño, qué sé yo que son eh, gente sí. como muy bueno, no, mejor, no, no, pero en mi casa, no, no, pero espérate porque una cosa es lo que uno, a ver, yo soy quien, quien soy en cámara. Eso okay. sí, siempre ha sido así. Sin embargo, tú sabes que por, por estar en un medio de comunicación o algo así, pues uno se restringe un poquito en hablar coloquialmente. Entonces ahí vienen, tú sabes, las palabritas que uno usa, por ejemplo, en familia o en en amigos, en, entre amigos, etc. Eh, pero no, nunca. A ver, mi, mi papá era muy rígido en el sentido de que cuando yo le dije a él que yo quería ser comunicador, ah. que yo quería... Eh, que yo quería dedicarme a la televisión y a la radio, ese señor eh, se enfadó mucho, por no decir se encojonó, muchacho, Seguido. de una forma que me. ¡Mire! ¡No! De verdad? Eso está lleno de drogas, eso está lleno. Una, una locura. Y yo le dije, papi, eso no es así, men. O sea, absolutamente no. Y luego yo recuerdo que cuando yo me gradué, y creo que lo he dicho antes en algunas entrevistas, cuando yo me gradué de televisión y radio en la ciudad de Boston, en un college que se llamaba Massachusetts Communications College. Eh, yo me gradué en el 97 creo que fue. Eh, yo invité a papi y a mami a la ceremonia y okay. yo me di cuenta, ¿ok? O, o me sorprendí cuando yo me vi en el cuadro de honor oh, wow. de, esa, de esa graduación Bien. y cuando yo fui y confirmé con el profesor, con el dean, con el verdad, el, 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 el dueño de la carrera, whatever el director de la carrera le dije venga ¿qué porque yo estoy? y me dijo no tú, tú, you made honors o sea tú, tú, tú tienes honores y yo qué fui donde papi corriendo y le dije papi él estaba ahí sentado ya papi mira yo me estoy grabando con honores la cara de mi papá loco fue me imaginó sí, super o sea, imagínate estrellita saliendo así, oh. y recuerdo que fue un, un orgullo muy grande o sea sí. él me lo dijo después cuando salimos a, a comer sí me es miró, que el padre dijo, siempre hijo, al final. Siempre quieren lo mejor para uno. Eh, claro, y de repente me dijo mi hijo, no. yo estoy muy orgulloso de ti. Que sí. y, coño, qué bueno, porque después de esa pelea que duramos tres meses, cuando yo tenía 16 años, peleando de que yo me iba, que no me iba, una locura. Wow. Pero no, nunca ha sido un peso. Mi, mi apellido, eh, yo creo que siempre he estado muy. Mis dos apellidos siempre Los han estado muy alineados a, a mi familia, a mi. Tú sabes. Juli Carlos, Oye, <laughs> oye, oye. Mira, Lucien, Pichardo, yo la sigo a Lucien. Lo, Lucien, no fácil, pero lo que te digo, los pichardos, por ejemplo, sí. de parte de mi mamá, son locos de cheveditud son locos, Ajá, ¿eh? o sea, son alegres y, sí, sí, y son chelcha y, y se mueren después de los 90, o sea, una locura. Longeo. En, entonces, lo, Carlos son terminan todos locos, pero de verdad. Loco, patológico. Demencia, eh, <laughs> Alzheimer, todo eso. Y ¿Tú, se mueren como a los setenta y pico. Entonces, nada, tengo una buena combinación ahí. Tú, tú decías a tu hermano que en paz descanse que él no estaba muy bien. Que él era. No, no, Tato, Tato era Errático. una persona. Bueno, Tato era una persona mecha corta, era una persona, pero chévere, muy chévere y muy, muy cariñosa. O sea, Tato tú lo llamabas. Yo hey, 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 no. estaba siempre una chercha, básicamente. Ese no se cogía nada en serio. O sea, él era eh, heavy y, y contigo o con cualquier familiar o amigo. Con, pero si, con, que si alguien te hacía algo en la calle, él iba. Le entraba a trompa a quien sea. Sí, pero... Él era mecha corta, sí. Todo el que conoció a Tato sabe que él era mecha corta, pero era una persona buena de corazón, o sea, no era una persona mala. Lo único que eh, no pensaba mucho las cosas. A lo mejor okay. yo soy más analítico, a lo mejor a mí me dice, me vocean algo en la calle y yo no me ofendo. Sí, a lo mejor me insultan o me, tra me tratan de insultar de alguna forma y yo no me ofendo. ¿Por qué? Porque me da trecoño. ¿Tú entiendes? Sí. O sea, pero hay gente que no es así, mi hermano no era así. A mí me pasa igual, yo lo cojo suave, yo ando con los vidrios arriba en la calle, la gente está muy agresiva <laughs> últimamente. Y después de que me... Mira, te voy a contar algo, que a lo mejor Dime. tú no te acuerdas, pero Dime. y no sabes, pero en el antinoti, cuando al principio de la pandemia, que yo supuestamente tenía COVID, me subieron a todos los lados porque yo salí a correr. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo te vi yo, yo mandarte el capture de la publicación de Antinotti. ¿Y nosotros me, lo pusimos? Me dieron en la madre, Sergio. Óyeme, yo he recibido. Pero qué fue lo que tú hiciste? Nada, que mi esposa tenía el COVID, eso fue en marzo, al uh -huh. principio de la pandemia. La gente estaba muy asustada, había poca información. Entonces yo dije, bueno, pues yo tengo COVID también. Pensé yo. Pues yo me sentía uh -huh. bien. Sí. Yo suelo salir a correr y yo me grabé. Entonces la junta de vecinos en el residencial donde vivo empezó a llevarlo a los grupos, eh, mi video, y la gente se indignó y el antinoti hizo una publicación <laughs> diciendo, mi responsable, que sé yo, que después lo publicó Somos Pueblo. Te lo ganaste, coño, porque es que libre todo el mundo, hasta los focos, y yo amenaza recibí. Óyeme, la gente, ¿qué tú y, hacías en la calle? Bueno, no sé, loco, de verdad. Fue... Pues ya metiste la pata, cabrón. <laughs> metí la pata. Fuiste tú que te lo buscaste, no fui yo. <laughs> no, no, no fuiste tú, no fui yo. Oye, ok. Pero me, me dio, digo ¿pero ¿qué es que fui, okay, tú okay. que te lo Eso claro, es como el otro día. Okay. Eso es como el diputado del otro día.